De Crunchy no sale el de hoy día. We are si lo tienen back. Ahora en la tarde, como un cuarto para las 10. Acabo mi coffee, no importa. He vuelto. Hola, he vuelto. Esta es la segunda parte de 3 de la conferencia de 3. Ahora viene Bethesda. Como pueden ver ahí, está el chat de Bethesda, que está ardiendo ya, y están dando musiquita de todos los jueguitos que tiene Bethesda. ¿Me podéis tirar el Stream Phantom, por favor? Ya, calmado, te lo tiro, ahí está. ¿Lo agarraste? Buena, Sí, ahí está. Gracias. Canal de... Ya lo había encontrado, pero... El layout culiado, pensé que era... Me estaban matando a cada rato por la concha su madre, un malo culiado. No podía. Oh, se me pegó brígido. Yeah, se me pegó brígido, hermano. Esa weá es brígida, hermano. Esa weá es brígida. ¿Morí? Esa weá es brígida, hermano. No, no. Esa weá es brígida. Ah, está ahí, no. En... Be Together. Media, Be Together. Y le quedan como unas 4 minutos para mientras que uno habla aquí, como que. En 5 empieza. Hola, Kuzu. Kuzu 10-23-23-455. Kuzu. El Kuzu. Puro Kuzuge. Puro Kuzuge acá. Usa nuestra extensión de Twitch. Sí, yo la deshabilité al tiro. Estamos. ¿Qué extensión de Twitch no me sale? El chat del canal de Bethesda. Ahí tienes el canal de Bethesda y al ladito ahí es el chat del canal de Bethesda. Y está pasando muchas cosas. Así que si tratas de ignorarlo, por si acaso ponen algo divertido. Pues mira, hay una cosa. Un juego de cartas se puede jugar ya. Right now. Mira. Eso era el duelo. El Bethesda es el Elder Scrolls Legends. ¿Va a streamear el Devolver Phantom? ¿What? ¿Va a streamear la conferencia de Devolver? Sí. ¿Por qué no? Hay que cubrir todos los flancos, hermano. Mientras yo pueda, porque ya mañana yo no puedo cubrir, porque es temprano y estoy trabajando. Debe ser un día. Así que espero que el Nace sí. cumpla su rol. Y vaya a hacer la pausa. Déjeme buscarla. Para los cortes. Déjeme buscarla. No, estoy acá en la casa. ¿Dos o no? Ah, no alcanzamos a ver los cortes abiertos. No, pues viejo. No, lo que pasa es que mejor se lo ve acá. Ay. Ahí sí. Sí, obviamente en el título del stream no puse Devolver, pero viene después. ¿Vendría? ¿A qué hora vendría este? Sí, aquí no tenemos fondos verdes ni layouts tan bonitos como en otros lados. Pero somos eficientes. Pero sí tenemos el chat del canal. ¡Hija! Y el otro lado no lo tiene. Me andan pidiendo suscripciones. Aquí no pedimos nada. Solo que se queden a tirar caca. Wow. Mucha caca. Pero por favor den follow al canal. No, amigo. Ta, ta, ta. Y una cortina de fondo. También. A ver, ¿dónde estaba pineada esta cosa? Estaba pineado acá. Hay que empezar a devolver a las 9. 7 y media, 8 y media. Creo que va a haber como media hora. De hecho, voy a buscar el canal. Canal de Devolver acá para tenerlo listo. Aquí es Devolver. Devolver. Ahí tienen hasta el bingo listo. Todd Howard 6. Tell me all. ¿Cuál es el bingo de hoy? Doom. Ahí está, lo puso. Vamos a abrir el bingo ahí. Si sí, quiero abrir este link. Copiar imagen.
Lo único bueno sí que ciertas partes van a estar a la hora del pico, weón, a esta hora. Viendo el... ¿A qué hora empieza de volver? A las... 10. No, a las 8. A las 8. A las 10 hoy día, de volver. No, no empecemos, por favor. El horario está arriba. Igual van a ser puros metros. Pues si ahora son... Viejo, sale a las 9. Sale a las 9. A las 9. A las 10, a las 10, mira. Está pineado. Con los memes. Oh, ¿verdad? Porque continuó el lore. Continuó el lore, weón. Está pineado ahí. A las 9 de Perú. La verdad que estoy hablando por el Fede, para que el Fede se sintiera bien. Yo lo que era TES. TES. Trans, no, no. Chucha. Chess. Chess. ¿Tes? Ah, Tales of Scrolls. Ah, Tes. Video showing Bethesda working. Con Jorge remaster. Está interesante eso, vamos a verlo si lo encuentro en la App Store, porque ya sé que no todos los juegos me salen. ¿Viste Dying Light 2 o No Nays? ¿Lo viste? Sí. ¿Se juega o no se juega? Se juega cuando... Se juega, viejo, se juega, listo. Uy, salió el Humo Fatal para celular, güey. ¿Viste los simuladores, Nays? ¿Se no. juega o no se juega? ¿Viste? Hay un simulador de aviones, de taza, de todo. Viejo, de todo. ¿Te falta aprender a volar? Ahí viene. ¡Doom! ¡Al tiro! ¡Sí! ¡Pum! ¡De entrada! Oh, al tiro nomás, listo, mira. RP y M. Doom. Se lo pide volumen. No lo escucho. Hay hasta perro en el escenario, cacha, pues, weón. 15, 14, 13. Voy en 17, 15, 14, 13. 5, 4, 3, 2, 1, what? 5, 4, 3, 2, 1, ahora sí. Va a empezar, va a sonar Metal Flash de Doom. Joder. Bueno. Feliz año nuevo, weón. Feliz año nuevo, padre. Trabajando, listo. No, y noche te va a estar feliz año nuevo y el Hunter todavía está en paro, por weón. ¡Ay! ¡Ay, chinita! Ni Prey. No me interesa, quiero mi juego. De veras que sigue Prey. ¿Una mona china? Oye, el weón. Quiero ver juego. Quiero más juego y más juego. Más juego. A veces nos entusiasman y a veces nos dan asco. Imagínate pedirle matrimonio, weón, en una conferencia de videojuegos. En donde lo importante no eres tú, son los videojuegos. He sido 16 años gamer. Empecé siendo gamer. Game. As the creative director on Elder Scrolls Online. Now I'm a UI programmer at Bethesda Game Studios and it's everything I could have dreamed of. Creo que está un poquito bajo el volumen del streamer, vamos a hacerlo un poquito más. I see you. Te loreo, vieja, te loreo. Si pa, bate, se te pega una sabia, vieja. A ver si. Todo solo pendiente. ¡Qué hueá! ¿Cuánto irá a durar esta cosa? Yo le echo como una hora. Tiene que durar menos de una hora y media para... Para devolver. Para devolver. Recordatorio que no todos son los mismos escenarios. Puede empezar a devolver en otro lado. A la hora que quiera. Pues será.
No. No creo. Y ahí tenemos parte de lo que se va a mostrar, ¿cachai? Elder Scroll, robots, Elder Scroll, Doom, un Wolfenstein nuevo que, uy, ojito, ya también se juega. El Rage 2 de nuevo. Listo. Gracias, aquí. Esto ha sido Bethesda, gracias. Y cortan el stream así de uno. Gracias. Claro. Que se lo pongo mal volumen. ¡Ah! Está en el público. Nadie cachó que está en el público. Que loco humilde. Es humilde, ¿cachai? Es humilde. Es del pueblo. Yo soy de la galucha, compadre. El loco que se ha ganado, bajado de la galucha. Hasta los perros ladran de emoción. ¡Wow! Pensé que estaba con salida de cancha. Sí, voy. Con salida de cancha. El tío Pete. ¿Qué onda? RPM significa que la cuestión está pendiente. Me gustan los games. Los games. I love games. Yeah. PC, console, VR, mobile, or wherever and however you choose to play. And that's the key. You take the worlds that we create, you make them yours. You share your experiences with other players, with friends and with family. Puedes compartir tu experiencia con que tú quieras, con nadie, Bautista. No tengo amigos. No quiero compartirla con nadie. No quiero compartir. No. Quiero. Pero es una gran experiencia para... No, no quiero. Pero, amigo, entienda. Es una... No, no quiero. Gran experiencia. No se puede. No se puede. Como súper trágico, así. Súper extremista. Si quise compartir una y me violaron. Listo, así. Oye, partimos bien. Choices are yours. My first responsibility was moderating the community forums, chatting with you, keeping you up to date on our games. Me imagino los que tuvo que haber baneado este weón. Estaba moderando los foros donde hablaba con la gente. No me quiero ni imaginar. ¿Kenny Reeves? Ah, no, 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 no. Nada a superar eso. No, nada a superar a Kenny Reeves. Nada. Salió, llegó ese momento del año. Vamos, es lo que estoy esperando yo. Yo de hecho muestro Doom Eternal y lo que venga después yo lo corto, ¿eh? Si alguien quiere hacer stream de esta wea, yo voy a ver Doom Eternal y chao. Hay una chinita peladita. No, mentira. Mentira, amigo. Una chinita. In the world. No. Ya, listo. Listo. Llegó ese momento del año. Empezó. ¡Compren mi puto juego ahora! No, espérate. Va a llegar al medio, va a levantar los brazos y va a ser como... ¡Skyrim! Sí. Y se acabó. ¡Cómplelo! Listo. Me tengo que meter a... ¡Skyrim para celular! Actually, over the last year, we've had over 60 million players in our games, our most ever. And it's all of you. Cálmense, cálmense. Se calmao. God is here. See it on my face. Who have made these worlds what they are. Take Fallout 76. Free to play. El Fallout. Uy, juegazo ese.
No es malo, pero... No es malo, pero... Pero falta el NPC. One of the best online communities we've ever seen. We made a post-apocalyptic survival game where you can do whatever you want and everybody's nice to each other. Eso es verdad, weón. Killing griefing sprees, they leave food and water for the newbies and wave to each other. I don't know about you, this should give us all hope for humanity when the apocalypse does come. Omega Lul. Qué simpático. Such a funny guy. Our latest game, The Elder Scrolls Blades, is in early access. And thanks to all of you, it became our second straight number one mobile game after Fallout Shelter. Absolutely incredible. Chico, si tienen dos juegos nomás, ¿podría ser el segundo mejor? Claro, no podría salir tercero, si no... Project leader Craig Lafferty and art director Matt Carafato. Now, Michael. Ah, no sale el tipo de la voz profunda. ¿Qué es eso? ¿Cómo está ese tipo? It's great to be here at E3. And thanks again to all of you for making Blades number one. As someone who's worked on The Elder Scrolls for 20 years, it's been incredible to bring this world to your phones in an all new way. We still love those classic dungeon crawlers, and it's clear you do as well. ¿El pelado tiene vaselina en la pela? ¿O está transpirando? Es como muy brillante. Es muy brillante. Es mucho polleta, mira. Se la pulió nomás. Eso es una galletera con una pulidora así. Dragon Questline. Un dragón, mira. Dragones. O dragona. Recuerda la inclusión, ¿ah? ¿Eh? Wow. Listo, ya, Nate, baja esa weá, listo, para teléfono, ahí está. Download free tonight and give it a try. Yes. On our arena mode for this fall that will feature PvP, your own guild, and visiting your friends' towns. But most exciting this year, download free tonight. Disponible solamente para la Switch. Para Switch. Ah, de veras que se venía para la Switch, po. Ah, pero este es el jueguito de ellos. Pero el mismo de celular para Switch. Claro. Pues si la Switch no le veis más, weón, bueno, si. ¿Dónde está esto de...? Con mucho control. Son fuertes que de tu Switch. El mismo juego para celular, pero para la Switch. Pero más caro. Y más caro, claro. A menos que sea gratis. ¡Wow! Imagina cobrar por un juego de celular. Es perfecto para la Switch. Poca calidad gráfica, bajos recursos, mucha movilidad. And all your progress will carry over. And it's playable here at E3 in our booth and Nintendo's. Yeah. Nintendo's. ¿Has jugado ese tú o no, Nate? ¿O lo vas a jugar ahora? ¿O no lo quieres jugar? ¿O no te tinca? Dependiendo si mi celular es compatible. O sea, el mío lo es, pero a mí no me gustan esos juegos. O sea, es que no sea compatible, sino que un tema de... Yo cacho como que los registros del juego no lo agregan y cosas así. Terminó... Bueno, hubo un gameplay, entre comillas. Y aún no hay fecha de... Hi, I'm Project Leader Jeff Gardner. And I'm Co-Studio Director Tom Mustaine. On behalf of everyone at Bethesda Game Studios... We want to thank the millions of you who have played with us, stuck with us, and helped shape the world of Fallout 76. Absolutely. XD. It's incredible what the game has become. You've told us how much you've loved this year's update so far, from camp building, legendary weapons,
player vending, and of course, the dreaded Sheep Squatch. We've also been working on our biggest update. It's called Wastelanders. And it will fundamentally change the game. Uy, pero la serafín. It's been some time since Vault 76 opened its door. Yo pensé que ni iban a vencer el 76. Y la palacha, weón. Wasteland. I don't think any of us expected for people to actually come back. Are you from that vault? Can you help us? We've traveled pretty far. Heard there's hope here in Appalachia. Folk rebuilding, fighting back. Me gusta que tenía una tiza blanca y en ningún lugar de ese pizarrón había blanco. A lo mejor lo tenía para dibujar ahora, Bug Hunter, pues. Vivimos. Vivimos. Wow. Qué lindo. PewDiePie. Es como. Como compro tu skin de PewDiePie. Hola, Rojol, ¿qué tal? Bienvenido. Ponte comfy, siéntete cómodo nomás. Wow, NPCs. Si vos sacó, ¿no tiene NPC? NPCs. New Human. Y la gente celebra que hayan NPCs. Is a long retelling. Year one was about the vault opening and all of you settling the wasteland. Year two is about people coming back to reclaim it. Like previous Fallout games, these characters have their own stories and goals. It's up to you to choose how to interact with them and live with those consequences. The choices are yours. Update is coming this fall and will be free for all Fallout 76 players. Woohoo! And in the spirit of free, we're doing something special just for E3. Fallout 76 is going to have a free trial for everyone starting tomorrow. Nice. Ahí está, ojito. Sí, ya lo tengo. No, pero por eso. Ah, el chuta, el 76. Perdón, pensé que era el DLC o lo que iba a salir ahora. We can't wait to welcome all of you. And because so many of you are going to be joining us, we thought we'd also give you a sneak peek this week at an all new game mode. Check it out. Battle Royale. Todo Battle Royale. Your first test was making it to the vault. Now your real trial begins. BR. There is no overseer of Vault 51. Battle Royale o King of the Hill. Muy interesante. Battle Royale. ¿Viste? Battle Royale. Bro. The Battle Royale is here. ¿Regresamos al bingo? Oh, regresamos al bingo, eh. No hay Battle Royale aquí, boludo. No, poca fe, los cabros. Ay, puedes construir. Igual, si puedes jugar con tu mono de la historia, sería así, pero muy bacana, sí. ¿Y qué sentido con el mono de la historia que tenés tú? ¿Por las armas, cosas o solamente por el skin? Sí. Pero entonces no sería un Battle Royale, pues. Bueno, sería lo mismo que juego. Disponible ahora. There can only be one overseer.
52 nomás. Free for Fallout, junio 10. De hecho también, junio 10, mañana. Mañana empieza el Battle Royale. Esto llegamos. It's a great free addition to an already huge game. We love playing it and we think you will too. Ah, no, trial. Trial. Ah, Nuclear Winter Sneak Peek. Ah, ya no, es un sneak peek, ¿no? Ah, sí, voy a probar toda la wea, todo. Nuclear Winter 76, todo en una semana. Todo. So jump in tomorrow, we can't wait to see you. Thanks again. Sería una lástima que mañana trabajo a la tarde. Volvió todo. Menos Doom. A lo que viene, no es gratis. Across four studio locations in North America, working on multiple projects. Yes, we're still hard at work on our next-gen RPGs, Starfield, and of course, Elder Scrolls 6. Whoa. We know how precious these game worlds are to all of you, and they are to us. We know the time you spend in them is important. Mm-hmm. Keep telling us what you love, what you'd like to see us do better. Thank you again, everybody, for your support. But really, even more so, I want to thank everybody for believing in us. Thank you. Please welcome the founder of Tango Gameworks, Mr. Shinji Mikami. Oh? Oh. ¿Sale pelea? ¿Sale pelea? Pero wow. Peleita, peleita. ¿Sale peleita? ¿Sale baño? Peleita, peleita, peleita. Pelea. Hello. Nos falta un tonto. Hello. Debe meter tres. Tokyo. It's Monday morning there. But they are watching. Mina hoizemas. Le tengo que haber dicho, ¿cómo están cabros que estoy con estos huetas? Ghostwire. An action adventure game in which you will fight paranormal enemy and rid the city of supernatural evil. I think you'll love it. To tell you more about Ghostwire Tokyo, here is creative director at Tango, Ikumi Nakamura. Wow. Hola, niña china. Oye, tiene buenos tutos. Tic. Wow. Oye, tic. Nice. ¿Qué puede quedar una chinita? Flat is justice. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. English. English. ¿Qué tiene retorno? ¿Qué tiene retorno? Por Dios. El sandpo, weón. Ya, el chistosito, ya. Nos vemos en 40 minutos más. Wow. No pensé que tenía el celu tan fuerte. In the game, you will meet spirits,
some dangerous, some physical. And survivors that each have their own stories. You will need to ask yourself. It is normal or paranormal? I ask myself this question. No estoy entendiendo nada de lo que dice la mina. Pero nada, si los buenos se ríen, no sé. Hola. 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 Te escucho que había una chinita en la conferencia y vino al tiro el jefe. ¿Qué cosa? La alerta de chinas. Alerta de chinas. No sé de qué hablan, es que llegué recién a mi casa. No entiendo nada. Abre Bethesda. Hay conferencia de Bethesda. ¿Empezó ahora? Sí. Ya empezó ya. Chúfate. Pero si no estaba en mi casa. Loco, ¿qué pasa con la fiebre de tres? Oye, chúfate. Hoy día ya recién voy a poder estar en mi casa un par de días. Nani, the fuck, Thanos. Todos se deshicieron. Fucking snap. Oh no. Perrito, no. Están todos los buenos Thanos. Thanos, yo, Thanos. Salve, nap, al perrito. Ya. Yakuza paranormal. Yakuza paranormal. Ay, que pasó mi audífono. Me tocó como la verga. Ya. Joder, mira el video, weón. Su cam noodles. Wow. Kimetsu no Yaiba, 2077, ¿no? Joder. Sekiro. Pues bueno. Está bueno. El único detalle es que recién lo anunciaron por primera vez, significa que va a tener un dograin, pero... Pero si ni siquiera mostraron game. Me hizo así en la 3. Pero eso también lo hago. La Nacer Dungry a la cutscene. Sí. De más. Oye, pero ya mostraron a los trabajadores. ¿Cuántos son? ¿Cuántos trabajadores? Wow. Ay, joder. Qué wea. Ay. ¿Qué le pasa a esta gente? Social worker. Social work. Ninguno me identifica. Ninguno está socialmente muerto, no me identifica. Tiene que haber un nigga con una hueá en la boca así, yeah, motherfucker, yeah. Don't feed them, no. You would look out and you'd be like, oh, I want to go there. And then you could go there, which was wild. Go out into the world, go in any direction that you want to go. The exploration and the weirdness and the alienness of it. I played Oblivion. I tell you, it probably saved my life. It was one of my first experiences with a fantasy world that was that immersive. Love the dragons. You take down a dragon, you can definitely take down any of us. Don't ever stop adding dragons to your game. Add dragons to your game. Add dragons to your game. Add dragons to everything. Dragoni, más dragones, y más dragones. Dragoni. Más dragoni, me dragoni, lo dragoni. Mientras no se bugueen, está todo bien. Imposible. Van a estar la brazo de decir ¡Dracarys! Y listo, van a llegar todos los weón. Y ahí va a terminar la wea. Ahí tienen dragones, weón. Chucha. Wow. Eso no lo esperaba.
Claro, parecía el grito del Hunter cuando llega, cuando anda enfermo el weón. Ahí está otra vez. Yeah, boy. Sí, dragones, sí. Y en el fondo del teatro uno huele disfrazado de dragones. Sí, dragones, sí. Yo creo que jugar ese juego se ve cool. Literally. Obvio que esa es la parte más importante. Ellos juegan, amigo. Free to play. No es free to play. ¿No es free to play ese? No. O sea, es de esos que se pagan una vez, ¿no? De esos MMO. Igual sería cool si lo hicieran free to play en todos. ¿Por qué no? Ya me imagino que el presentador dice: ¿te puedes callar, por favor? Así como. Lo puedes sacar, claro. Seguridad, lo puedes sacar, por favor. Cállese, weón. Para la mano, oye, para. Déjenme hablar. Chanta la moto, el cochino. Dejo de hablar, po. Déjala, oye. Zombies. Dragón, esqueleto y. Ay, no. Yo quiero jugar con un esqueleto. ¿Le pagarán a la gente para que grite? Sí, yo creo que probablemente. Sí. Así como pagarle como a tres weones y los meten en el público para que griten. ¿No? Para que digan, ¡yeah! Ahí está. Tenemos el primero de Bethesda, World Premiere. Yo igual iría a gritar así se me pagan. Que sea 10 lucas, yo voy feliz. Te pagamos 5 lucas por grito. Se me dicen, ya. 10 lucas y te pagamos la entrada. Furro. Grito toda la tarde. ¿Sí? Este, no, yo cacho que tu jefe entra y gritando antes que empiece. Ya está gritando así. ¿Cómo miren esta imagen? O sea, este tweet. Dice auditores. ¡Qué bueno! ¡Es que repopular! Aguante Shinzo, a ver. No lo vi. Dragón esqueleto. Esqueletos y dragones de esqueleto. Todos los juegos tienen dragones. Dracarys. Y un gato. Y un gato. Dracarys y un gato. Me lo dijo un gato. Ya. Oh no. Ningún caballo fue dañado en la rotación de este desmontaje. ¿No un gato entonces? Tu mamá acá en cuatro patas, cantrío. ¿Viste después por qué nadie quiere hablar contigo? Te ponís weoncito. Igual estuvo bueno, sí. Se la hice nomás. Aguanta los esqueletos, wey. Mira. Ya, esqueleto. Fue la cosa más fuerte, wey. La raza más fuerte. Chocicleto parece que tuviera músculo. Sans. Es como este de Yu-Gi-Oh. Sans en Elder Scrolls. Ah, cagó la raza más fuerte. Ese dragón era esta weona, la profesora, ¿no? ¿Cómo se llama esta weona? Se me fue ella el nombre. La que era tontita, la que era lesbiana y que le gustaba el pescado, culiao. ¡Qué wea! ¡Ah, sí, pum! Ahí está la dragona. Una trutruca ahí. Hay un güey en una torre con una boleadora así, shh, con una piedrita ahí. Mapuches Arise. La nueva raza, Mapuches. La nueva raza de Elder Scroll. Los mapuches salían en el hecho de un fallo. Buena película.
Oh, qué dolor. De hecho, ay. Por eso tiene que doler mucho. Eso debe ser oh, como no. Que está entre medio de los dedos. Oh, conchetú. Debe ser como esa madre. La gente dice, Está celebrándolo. Nueve de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Era todo un comercial de Whiskas. Y era un gato peleando con una mosca. ¿Pero por qué celebran, weón? Lo mató. Me mataron al dragón, ¡uhú! Seguro. Ahí hay otro. Bueno, es como esa es la gente que celebra en el cine. Claro, es la gente que aplaude cuando terminan las películas. Que aplaude al final de las películas. Pero ¿por qué hay weones parados al frente, weón? Nah, tiene una polera BTS. 5 lucas para cada uno y una polera. El buen gritando, mostrando los billetes de la cámara, como ¡wow! Me pagaron por estar acá. Oye, ¿tú caché que la gente que se sienta ahí al principio es la gente del mismo. La misma agencia? Sí, de hecho, sí, se nota. No se lo ves, gritan para hacer bulla nomás. Es como que. Es como, no sé, que está ahí. Estamos así como haciendo un estáis como lanzando tu, no sé, tus poleras de pastel de choclo así en un público, y está así como el jefe, güey, ahí gritando. No, el jefe no gritaría, créeme. Chucha. Es como no hacen memes de los gritos, weón. Cocaine in drug. Sí, ya hay memes. Están diciendo que habían consumido cocaína. We get it, they paid you. Sí, también lo leí eso. I have something else to talk about. The Elder Scrolls Online isn't the only game in development at ZeniMax Online Studios. We have several other projects, one of which we're ready to reveal tonight. Un mundo solo de dragones donde tú eres un dragón que mata dragones. Un dragón mujer que lucha contra los dragones hombres. No. Es un dragón transgénero. Es un dragón transgénero que quiere trascender en la vida. ¿Veis? Diferente. Listo. Ya. Mobile gamers. Rise up. Commander King. Commander King. El CK, o puede ser KK. CK. ¿Y cómo sabes que lo escribieron con K? Pero si salió ahí, era con C. Ah. What? They don't give a fuck. What? They don't give a fuck. Commander King, literal Commander King, así. Y salía como censurado, weón, bueno, sin pantalón. Se le veía el dick. There's a new branch on Commander Keen's family tree, and they're heading to iOS and Android. Para adultos. You're hearing about Commander Keen for the first time. It was one of the first PC action games created by id Software in the early 90s. Yeah. El verdadero Commander Keen. It starred boy genius Billy Blaze, whose alter ego Commander Keen protected Earth. All of us at ZeniMax Online Studios want to give a really big thanks to our friends at id for trusting us to deliver our modern take on this classic game. Commander King Summer. So, tonight, as we introduce Commander King to the new generation of players, we're also introducing the next generation of heroes. Meet Billy. And Billy.
Buen nombre, ¿eh? Billy y Billy. The new commanders are of course funny and powerful, but the game is also full of enemies, allies, and some really bad, bad guys. The twins build I literal worms. Drag and drop gadgets to summon allies, attack enemies, and move through the environment. Choose from a caboodle of contraptions to conquer challenges. And try saying that five times fast. The twins go on adventures in story mode. Como... No, me tinca. Como mezclar Worms con el Kingdom Hearts de Game Boy Advance. Tiene cartita. Las cartitas son acciones. ¿Serio, eh? Through an alien landscape where you need to control checkpoints and claim the flag to gain ultimate victory. Commander Keen will soft launch this ultimate summer on iOS and Android phones. Qué asco. So, please go visit gokeen.com to pre-register. Disculpa todo, Julio, edito. Karen, release me from this bit. Kick some asteroid. Mobile, let's go, bitch! Karen, release me from this bit. I can pray immediately. Thank you, Kira. Bethesda, we, like you, woo! Games. In addition to Blade, upcoming Commander Keen, millions of you have enjoyed Fallout Shelter, which has now reached over 150 million downloads and counting. Me acuerdo que ese juego yo lo descargué para PC cuando salió la versión de PC y después no lo podía desinstalar. Me pasó lo mismo con el juego ese de ella. Se llama The Pokémon de Carta. Como que no podía desinstalar esa wey. Me han completo, tío. ¿Qué juego es? Pues el juego igual está bien. Es robo. Más dragón. Más dragón. El de The Scroll. Sí, igual. Sí, igual era bueno. Tenía cosas bien interesantes. No. El de Scroll de carta. No más ese juego, jefe. ¿Qué onda? ¿Puedes seguir hablando del Elder Scroll o no? Se fue el Isekai. Oh, está en el Isekai. Qué rico. Bien. Ay, la jaiba. Ay, está en grejo. ¿Qué más? Juego de cartas. Listo. Yu-Gi-Oh! The Legend. Se parece a la... ¿Cómo se llama esta weona? Esta weona que aparece en la tele, ¿cómo se llama? Muchas weonas que aparecen en la... Ahí está. No es nada. Ah, ya no sé quién es. Oye, la cantidad de dragones, wey. ¿Más dragones? Están metiendo dragones en todos los jugadores. Salió esta guagua nueva y está muy bendecida. Eso no va. Tiro, eso no va. ¿Cuántos de Scrolls ya van, weón? ¿Cuándo café? ¡Qué tonto! ¿Vieron dragones? Buena forma de ver. Jaja, dragones. Quieren hacerle la competencia a Hearthstone. Pues ese juego existe como hace 2 años. El juego de cartas. Ah, no lo escuchaba. Ah, sí, hace rato.
3 weeks ago we released Rage 2. And now Insanity Rules DLC. Estoy con el click ahí para el DLC. Rules for millions of players around the world. But we wanted to do more than just deliver a critically acclaimed open world shooter. We've already added community challenges that reward you just for the Royal. And we've got a lot more planned. O igual puede ser, The World of Rage 2 will become even more unpredictable and even more insane. Take a look. New cheat coming soon. Hizo un snap. Guy who's totally. Me gusta este formato de trailer. Pilotable mecha. Como dos hay. Expansión, listo. DLC marcado. DLC. Se marca. Hi, Trump. Vivimos. Vivimos. Wolfenstein. Yeah, let's go. No, no, pero por Wolfenstein. Sí sé, pero Wolfenstein también me gusta. Un poquito. Jaja, nazis. Vamos a dispararle a todos los nazis. XD. Vamos a hacer la presentación. Uy, Alfredo. Los nazis vuelven. Después de liberar. En la tarde vi eso de que iba a salir el Wasteland 3. Y me puso muy contenta. Pero hay muchas dudas que tengo. La gráfica no se veía muy evolucionada todavía. Mejor todavía. Watch Dogs will be available this July and it's playable this week in our E3 booth. And if you haven't fought Nazis in VR, you don't know what you are missing. But as I said, we have two Wolfenstein games. Ahí está. Ya, 0-0 para los cortacartones. Cyberpunk. ¿Qué es? Than any previous Wolfenstein game. You will have more weapons and weapon upgrades than ever before. More ways to customize your playstyle. No tenía razón, nazis. Jaja, nazi, es un nazi. Están pegando al Lynch. Jaja, matar nazi, XD. Youngblood is set in the 1980s.
Two decades after the new Colossus, DJ Blazkowicz is missing in Nazi-occupied Paris, and it's yes and so him down. In Youngblood, you can still play by yourself, or you can partner with a pal to double up and killing Nazis. ¿Por qué tiene que repetir tantas veces matar nazis? Creo, algo tiene con los nazis ese hombre. Es obligatorio. Sí, pero si se sabe que es parte del juego, pero no tiene que decir a cada rato matar nazis, tiene que matar nazis, tiene que matar nazis, y matar nazis, y más nazis. Mujeres, pollo, inclusión. No hay ningún cuadro que diga inclusión, ¿cierto? En Wolfenstein, ¿no? Mujeres matando nazis, jajaja. Sí, pero espera, me dice, uy, me dijo, son 60. Y eso lo digo. Gráfico de la historia. 20 dijo algo, kilo. Los 60, yo tengo. ¿Cómo que no? ¿Para cuándo? ¿Tiene 60 con cuál? No, no me considera 161. Por los disparos musicales. Jungle. Wolfenstein Youngblood releases on PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC what? On July 26th. Sale Switch. And if you can't wait, stop by our E3 booth to play this week. Thank you. Ahora. Me puedo ir. And now, I'd like to welcome to the stage my dear friends from Arcane Lyon. Julio Benítez. Who worked with us on these two Julio Pérez. Games, Dinga and Julio Pérez Quispe. Al escenario. Niga Boys. Ahí está Julio. Yeah. Julio y Zorro. Ugh, bueno, ¿por qué siguen gritando? Oh. Qué cringe esta weá, loco, en serio. Qué cringe esta weá que los weones griten tanto, weón. Dinga back. We've been working on Wolfenstein projects at Arcane Lyon. And tonight, we're excited to announce our latest first-person action game. It's something innovative, stylish, and different from anything we've done before. Let me begin by saying bienvenue to the frozen island of Black Reef. This is a place of mystery, where our looks can kill. The game takes place during what we say in French is a period de folie, a time of madness. We've given you a small taste of the world. Let us introduce you to our two deadly rivals, Colt and Juliana. Hello? No, ya lo tienes. This place isn't a paradise. It's a prison. ¿Esa es la voz del tipo de que hizo Walking Dead? ¿Del Lee? De hecho, creo que sí. Sí. Es
De hecho, todos están de Lee. Están todos diciendo de leche. Seguro es una película que había del Tom Cruise, que también pasó lo mismo, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Tampoco me acuerdo cómo se llama, pero sí. Deathloop. Aguante el día de la marmota, ¿no? La única película que existe. Ay, perdón. Deathloop. Each of Tomorrow, ahí está. Al filo del mañana. Esa. Ahí está, al filo del mañana, sí, sí, muchas gracias. Wow, dijo fucking. Dijo fucking en internet. Oh no, diga fucking internet, no. Wow. Ya listo, listo, ya. Paren, amigo, paren. Por favor, ya no es divertido. Van a banear. Es la redirección de que están malditos franceses. Soy autista. Sí, ah, sigue mostrando gente. Okay. Sí. Está el negro con un palo de chupete, weón. El Luffy. Como, hola, yo soy nazi y no me gusta Wolfenstein. Listo. ¿Qué pasaría si pasara eso? Mi papá era nazi. Mi papá era nazi y vi el juego de Wolfenstein y no me gustó. Me sentí humillado. Sentí ofendido. Wow. Dijo LGBT, ¿cierto? Dijo eso, sí, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Qué tomó? ¿Sí? No. Nah. Vayan a tomar once, jefe, weón. Bueno. Se acabó. Building these fantastic worlds and telling these stories comes from a passion to deliver the very best experiences for our players. Hi, I'm James Altman, director of publishing at Bethesda. And I'm Robert Duffy, Chief Technology Officer at id Software. Estamos gordito, estamos. Tonight we have some exciting new technology to show you that can dramatically improve gaming for millions. For the past two decades, we've approached game development not by looking at what is possible today, but with a vision of what can be possible tomorrow. And at Bethesda, we're proud of our legacy of innovation, where again and again, no, gusta los bastones. No, encuentro culo. We were the first to use physics-based engines for sports games. We were groundbreakers with Go Anywhere, Do Anything, open world RPGs. We are the inventors of the first-person shooter, which is now the world's most popular form of gaming.
¿Por qué tiene que mostrar justo la parte cuando mata a Hitler? ¡Oh, joder! Pero... ¿No hay ningún cuadro aquí en el bingo que diga estereotipos nazis? No sé, mostrando muchos nazis. Estaba el de Killing Nazis, pero ya está marcado ya. Ya, sí. Que es como mucho ya, weón. VR technology revealed in our E3 booth in 2012. Yes, that is the original VR headset held together by tape and worn by our very own Tim Willits. Stop bullying dragons. Wow. Best-in-class engine technology with our id Tech engine. Innovation and creativity is in our DNA, and all of these advances were done with one goal in mind, to improve player experiences. So tonight, we have exciting new technology to announce. A ver. We're going to show you the result of years of research and development. Cutting-edge game engine-based technology we developed specifically for Game Freak. Now, we'd like to introduce you to Orion. Oh. Orion is a tremendous breakthrough in streaming technology. It is our name for dijo streaming. Patented technologies that optimize game engines for performance in a cloud environment. Orion can work with any game engine and will improve player experiences no matter which game you're playing or whether you're streaming on Stadia, on xCloud or another streaming platform. So, how does Orion work? The exciting game streaming services you've been hearing so much about have largely focused on hardware solutions to address the complex challenges of streaming. There's a lot of words. We used our expertise in developing game engine software and took a different approach. By incorporating Orion technology at the game engine level, we're able to stream game content up to 20% faster per frame, leading to a dramatic reduction in latency. In addition, an Orion-enabled game can stream with up to 40% lower bandwidth. And happily, for game developers, Orion technology is easy to integrate with your game with an RSDK. But what does that mean for you? It means that streaming games will be faster and better with Orion. And Orion substantially reduces the cost of streaming for players and for publishers. So it won't matter if your friends and family are sucking up all the bandwidth. What? Or if you live far away from a data center. With Orion, you'll still be able to stream your game at max settings. Oh my. Now, as with any new computer technology, one must ask the question, can it play Doom? Question. Can it stream an unrelenting, fluid, first-person shooter with native 4K resolution at 60 frames per second? Let's see. I'd like to introduce Shale Williams, tech specialist from id Software, who is showing you just that here live on stage. Is streaming an Orion-enabled Doom 2016 right now to that mobile device. As you mobile can see, game. There is no reduction in visual fidelity. That's Doom. At 60 frames per second, without... Ahora vemos que está llamando a su amante. Oh, perdón, digo, su esposo, sí, claro, claro. Esto es un poco embarazoso, ¿eh? We test and refine it. So for a chance to be among the first in the world to stream Doom 2016 for free, all you need to do is join the Doom Slayers Club by registering slayers.com Everybody could use a little more doom. No entendí qué lo que hace esa wea. Ay, ahí está el imbécil culiao gritando de nuevo. Oy, weón, sabes que ya me... Ya es como mucho ya, yo creo. Sí, ya dejó de ser gracioso. Ya dejó de ser... Ah, jaja, XD, está gritando. Es un servicio de como de streaming de videojuegos, pero que es como más pulento. Claro.
Como que da lo mismo si tenía internet de mierda, te va a funcionar igual, básicamente. ¡Bingo! Doom Souls. El tú. Qué bonito ese. Esa chaval. ¿Sí? Piel de gallina. Instantáneamente piel de gallina, sí. Y ahí murió el Phantom. Se murió el Phantom. ¿Se murió el Phantom? No, todavía no. Depende mucho de la fecha de salida. Ahora. Te cachai. Tonight is the night. I'm Marty Stratton, the executive producer of Doom Eternal, and I'm Hugo Martin, the game's creative director. Está quieto. Muévete, hombre, respira. Está paralizado, pobrecito. So much to see and discover. Sí, pues si sé que estoy en la casa de la partida porque el rol me dijo. Que fui de Marte. Yo le dije que estaba cagando, si solo le quedo ahí. You are the Doom Slayer, the strongest, fastest demon killer in existence. Sí, bueno, la conocí el tiempo. Of course, all about hand, but also staging level. Doom Eternal has something new to introduce you even deep into the campaign. Let's take a look. Oh, mira esto, Phantom. La transición. Let's take a look. What? Let's take a look. Dutch. What? Bueno. Le gusta para ver el Doom Eternal. Yeah. Es como Quake. ¿Qué onda? ¿Cacha Scorpion? Subs. You know, it's so important to us. That id Software, that every aspect of the gameplay has real meaning to you, the player. Every enemy is different, every weapon has a purpose, and every decision you make really counts. The only path to victory in Doom Eternal is to aggressively control the fight with amazing agility. ¿Qué? No voy a jugar nada, arranque. Vamos a cambiar el plan. ¿Qué va a hacer? Allá, ya nomás. Sale a cocinar. ¿Ah? Ah, ya, tú no, fue. ¡Pobre!
¿Qué? You'll have a chance to play it immediately following the show. What? Wow. Se cagaron Phantom, ¿viste? Sí. And for those not here, sale hoy. This week, we'll have Doom Eternal playable in the Bethesda booth all week. Yeah. But enough talk. Let's see how it all comes. Cover you. And watch. Justo, ¿viste? Uac. ¿De dónde era eso, Nace? Como que me quedó dando vueltas, no puedo acordar. ¿De Castlevania o del Symphony of the Night? Ahí está, la vez. Ya me acordé, ya me acordé. Me hace como Minecraft. Hace uff. No. Uff. De hecho, total uff. Uf. Fuck this shit. Demonic Corruption. Tiene como un dash. Había un juego argentino que era así. ¿Te acordás, Alfredo, o no? ¿Argentino? Sí. ¿Qué jugó el Alfredo una vez? ¿Está el Alfredo o no? ¿O no está? Uy, se va a morir. Ya, pues. Oye, Alfredo. Cuéntame. ¿Te acordáis de un juego argentino que jugaste una vez? Que era como igual a esto del Doom. Cuando estábamos buscando jueguitos en Kickstarter. Sí, que estabas como en medio de... Era como un Tower Defense, pero Doom. Claro, o sea, que estaba viendo... Donde tú eras la torre. Y es como lo mismo, así, este video del Doom. No compare, loco, no compare. Levanto el jueguito argentino, ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Pensé primero que era la aventura gráfica esa que bajamos. Ah, no. Oye, ¿qué quedó eso? Voy a averiguar después. Bueno, pero... ¿Se había financiado? ¿Qué no? Reformaron a Cyber Demon. Oh, Cyber Demon. La mujer ahora. Cyber Semen. Después de todos estos años. Y la dejar ahí. ¿Te imaginas?
Los Cyber Demon ahora son mujeres. Tendría wow. sentido. Me iba a dar calor estar en el infierno ahí, weón. Me iba a dar calor. Se cuente con todos los medios. Claro. La fecha. The date. Deto. Chimas. Deto Chimas. Pero el Doom anterior era como eso mismo. Así como que te encerraban en una parte con mono. ¿No? Claro, y no te dejaban avanzar. Tenías que matarlo a todos y después seguir avanzando. Oh. Bueno, algunos. Vamos, weón. Qué caleta, weón. Pero bueno, por lo menos este año hay juegos que se estrenan en el 2020, weón. De hecho, casi todo lo que han anunciado es 2020. Bonito. Chaco, oh, yo no le creería a Bethesda con estas cosas, ¿eh? Ojito ahí. Mm. Ojito, ¿sabes? ¿Sabes que un... te llegar un casco de mono? Ah, buena. Yeah, y ahí está el casco. El Doom Guy. El Doom Gay. Es un Battle Royale. ¿Se viene? Como el Fallout Royale. No lo sé. Oh, qué tontera. Left 4 Dead, ¿eh, Doom? Claro, Left 4 Dead, Doom. Demons. They can even spawn AI demons to control the battlefield and help you take down the Slayer. It's strategic, competitive, and it's a ton of fun. And we can't wait to share more details with you this year at QuakeCon. That's right, a lot more to share at QuakeCon. But before we go, we do want to take a first look at Doom Eternal's Quake. New multiplayer. On behalf of our amazing team at id in Dallas and Frankfurt, Germany, we want to thank you all so much for your support. Thanks, everyone. Thank you. Para nuestro juego. Un multiplayer es como el Quake. No, no sé. Sí. No, es como el Left 4 Dead. Ah, ya, pues uno maneja el Slayer. Hola, la interface se de golpe. ¿Es 1v2? 1v2. Está buena, sí, ¿eh? Está violita, porque igual. Igual está curioso. Puede estar cool. Curioso. Dile a tus amigos. Soy. Sale Mortal Kombat. ¡Brígido! Sale Leo Rey. Sale Leo Rey. ¡Brígido! Una, otra y otra vez. Ahí sale. ¡Ah, ya! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Bravo! Se acabó, listo. Hola. We hope you can come hang out with us in Dallas at our inaugural event in London. If you can't, please tune in online. Until then, go to Bethesda.net for more info on all the games.
A Doom Con. Thanks to all of you for being part of the Bethesda community. Have a great night. ¿No hubo en el Discord? Sí hubo. We're in the business of creating heroes. El Elder Scrolls Blades. El que es de Switch y celular, multiplayer. Pero más dragones y más dragones. Pero nada, por ejemplo, de los dragones. We get to build these worlds and these communities, and you all come in and you play, and you bring these worlds that we create to life. You help us build richer worlds. Bro. We are glad you're here. We're so glad you're here. Ya 0-0. ¿Es que ve los tetones? Yo estoy 0-0. Voy a... Tutorial, a ver. Peace, Fairy Tail, Wolfman. Igual me da penita por Commander King lo que le hicieron. Teite de Bismarck. Estaba con Titan de Basement. Ahora sí. Uy, salió el de la sola con. Estoy. Ah, pero van a ver el. 0-0. Devolver. No, pero más rato. A las 10 minutos. ¿En 10 minutos? ¿En serio? En 10 minutos, amigo. Wow. ¿Qué cosa en 10 minutos? ¿Cuánto dijo que no leía, ven? Devolver. Devolver. Pero hay que seguir el lore. Sí, sea. Quizás después de Devolver, después de darnos cuenta que es el mismo meme que todos los años. Una nueva ron esta. Ni siquiera están haciendo stream, weón. ¿Tiene algún detalle el computador? ¿Cuál es el motivo de la...? Ya tengo abierto el stream de Devolver. ¿Tú? ¿Tú? Oye, me deja el link, por favor. Manda el... Get the link. Ya la tiene. Lo voy a dejar en E3. Ahí está todo el mundo transmitiendo esto. No, Ron, está Chile y Turro. De King of Fighters 96. Who's this, Thor? ¿Dónde está? Está transmitiendo la E3. Alojando Twitch. Wow. La.
Devolver Wild Game y hola Guy. Hola. Hola, cabezón. Hoy terminó Betista. Creo que todavía sigue el weón del público gritando. Tontito ese, hoy la cagó. Todo el puto rato gritando. Enfermo culiado, era más fome la vida. Te vuelve Dita el tajo. ¿Dónde está el caca? Enfermo. Drogas viendo el E3. Oh, yo creo que sacamos varios clips de eso. Sacamos varios clips de Pedrogas viendo el E3. El de la araña está re bueno. El de la araña. ¿Qué conferencia? La de Microsoft. Viendo Microsoft. Oh, qué. Mira el de la araña. Ya, sorry, porque mi papá vino a pedirme el computador para hacer una wea. Así que tuve que dejarlo acá, pero volví. Una uva. Ya, ¿en cuánto rato más el de...? ¿Te gustó la conferencia de Bethesda? Supuestamente... ¿Qué dijeron después, al último, después de que mostraron la wea del multiplayer de Doom? ¿Por qué me tuve que bajar? Nada. Estuvo entretenido, me gustó harto. El multiplayer de Doom fue lo último. Ah, ya.
Oye, qué pena. Estoy instalando un Windows acá y puse el navegador Google Chrome como predeterminado. Y te dice, cuando lo vas a cambiar, te dice, oye, ¿podrías probar Microsoft Edge? Qué pena. Como que te pide por favor, así, por favor, prueba mi navegador. Ya. ¿En cuánto rato más empieza hasta...? ¿En cuánto rato? 8:30. ¿Qué hora es? No, ¿a qué hora? ¿A las 10:30? En 2 minutos. Pero no veo que esté dándolo acá, viejo. Uy, algo bueno, aparte, o sea, vi, alcancé a ver de Bethesda hasta la web de Orión, que como la web pasa de stream. Doom, ¿Orion? Listo, Doom. Después fue Doom. Doom y nada más. Eternal y nada más. Sí, Doom Eternal, el multiplayer de Eternal dragones. Y listo. Y más dragones, y más dragones. Dragones. God Souls. El God Souls. Harto dragón. Dragones. Ya, esto acá, a ver. Esto lo vamos a sacar. Vamos a poner. Oh, ya, Devolver ya tiene tulas en su chat. Me encanta. Allah. ¿Te gusta la Pinaschu? A Pinaschu. Tiene a Pinaschu. Tiene a Ricardo. Go get some deck. What do you think? The girls with dicks. Me too. Wow. Amigo, please. Fire. Chat, Twitch. No, tú no. No. Girls with dicks or not. A esperar, pues debería estar por empezar ya. Y no veo el stream. Yo vamos a pedir confirmación. Vamos a ver Twitter y todas esas cosas. Quizás murieron, no sé. Quizás hayan bajado como Sony. Como Sonylandia. El Sonylandia. La wea buena. Me gustó este ASCII. Mira el chat de esa wea. Sí, está bestial, está bélico. Borowski de. Leí por ahí que había un tipo que decía: soy un ninja gay. Muy divertido. Puro Heilhadra. Puro Heil. Soy tu mamá, ya por mientras. ¿Aquí? A ver si empieza esta cosa, vamos a poner la niña que estudia. Fucking Dragon. No hagan bully a los dragons. Ya. A la espera de que empiece esta cosa de. De volver. ¿Va a empezar? No sé, supongo. No lo sé. Ay, lo bueno es el canal de el canal Twitch también cortó. También cortaron. ¿Ya empezó? ¿Ya? No. A ver, actualizar F5. ¿No? Te arreglé nadie. Nada. Me mentiste. ¿Y en mi cara? Te mentiste. Ese está bueno. Ese aquí está bueno, Kaison. Ese sí. Ese aquí sí se puede. Me gustan los potitos que ponen ahí. Esa weá. Oh, qué rico. Me imagino que nadie se acuerda del lore de esta cuestión de las conferencias. Creo que ya no. ¿Dónde está? En twitch.tv/devolver.
Sí. Me imagino que sí. No, no sale eso. Devolver Digital. No, pero me refiero a que no sale. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, no, Twitch. Creo. ¿O no? Ah, no, sí, ahí está. Devolver Digital. Está en el canal de Twitch. ¿Está en el canal de Twitch? Voy a ir a Twitch. Twitch.tv/Twitch. Twitch.tv.twitch. Please show game. Estoy viendo desde Devolver, ¿no? Devolver a seca. Pero ya, ya empezó. Este ya. Sí. De los de Devolver le están haciendo Twitch. Host a Twitch. Twitch.tv. Sale un tipo con. Muy al peo. Tipo de corbata con. Qué rico. Esto está la mujer en Marula. Wow. Me excita. No, pero wey, ¿qué chat dejo? ¿El de Devolver o el de Twitch? Si los dos son igual de cáncer, lo mismo. Lo mismo. En uno hay ASCII, bro. Sí, en uno hay ASCII. El que tenga más. No, el de Devolver tiene más. Que tenga más dicks. Sí, que tenga más dicks. Tenga más dicks. Y más. Why not skip the criminy bull hockey sense of biscuits and go right to the public with video? Sure as sticks of video. Marketing is so distilled, people overdose on purchase intent before it's even over. I'm talking heroin on the spot. ¿Puedo esta buena a farmear o no? No. Tírale caca, Nate. Yeah. Listen, if we can't get her mind right for this press conference, why not we do this press conference in her mind? This is insane. I love it. E3 is here. We're out of time. Initiate Devolver Direct Protocol. Yes. ¿Con el copito nomás? Oh, me destruyó el oído. Devolver Direct. What the fuck? Direct y sonó. Hello. No. Sonó el click. El Direct. Yeah. Wow. Buena parodia ahí. Buenas referencias, man. No lo veía venir para nada, pero para nada, para nada. Maricones. Obvio. El mismo chiste del año pasado. Y del año antes pasado. Fall Guys from Mediatonic. It's a crazy online multiplayer thing. Rock Socks and Robot Jocks get the Spanish Street Five. Wow, ¿qué pasó? ¿Cómo desactivo esa wea que salen encima? Cierra todo, jefe. Joder. Mediatonic. ¿Qué es esto? Battle Royale. Muchos colores. ¿Otro Battle Royale? En serio, con esta música. Creo que voy a ver a Night. O esto es como lo. ¿Cómo se llama esto, esta wea? Este jueguito de Nintendo, ¿no? Como payasito con pelo verde. Los Hunter Iwis.
¿Cómo se llama ese juego que era como de unas pelotas? Creo, no me acuerdo. Que la gracia era como ayudarse entre todos para llegar a un lado. En uno de esos sea como eso. ¿El Human Fall Flat? No sé cómo era la... Pero igual si fuera así sería interesante. Si no fuera un Battle Royale y fuera algo así, igual sería cool. Fall Guys. Ah, igual está cool. Bowser. Ahí está el Ness, ¿ve? El morado era el Ness. 2020, ¿ve? 2020, todo 2020, todo 2020. Ultimate Knockout. Los mismos gráficos culiados que Nintendo. Joder. Ya. Se viene de nuevo. Sacan la cabeza. Esa. Intellectual property. Introducing Devolver Bootleg. Whoa, wait, what? The world's first official gray market game launcher that exclusively rips off our own games. Holy fuck. Otro cliente más. No, están memeando, weón. Yeah. Oye, ¿cuándo va a salir Nate la cuestión del GeoGee? Es la misma, weón. Están puro memeando. 81. Cat game. Hey, one more. Shooty boots. Cat Slivan. Cat Slivan. Los dibujitos. Devolver Direct, viste, están puro mimiendo esto, wey. Vamos a buscar esto en Steam. Igual está simpático. No. Penita. Ya. Ahí está. Otra ya vez. Empezamos. Ya empezamos. Sí. Así sí. Se. Para casa. Oh. Ya. Listo. A ver, será un Metroid, ¿no? ¿Qué? ¿Un Metroid? Metroid, ¿no?
Wow. Harto chocolate. Wow. Hot. Ay, Puki. Puki. Se piratea, supongo. Sí. Pues 2020. Ahora el meme es 2020. Match. Mel. Can you do something with your hair? Crimp and perm. Really? No. Ma'am. No. Well, I can't say it, fuck. A lot of video game companies like to talk about new horizons. What's next? A future full of infinite potential with innovative revenue streams waiting right to be seen. Not Devolver. No. We back the video game industry to the annals. ¿Qué? ¿Qué wea? No escuchamos mucho Ultimate hoy día, bro. El Smash. ¿Eh? Publicidad gratis. Para el lunes anunciar el nuevo personaje. El martes. 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 Introducing Enter the Gungeon, House of the Gundam. Collaboration between Marvel, Griffin, Marvel Digital, Light Gun Arcade Cabinet based. House of the Gundam. The Gungeonverse, if you will. And oh my. You sure will. Así que no está malo. Ay, la verdad. No sé. Mira, de verdad. Elefant. Joder. ¿Qué coño? YouTube poop. Oh, wow. Yes. ITPMB. ALB. A New Tropical Adventure. ¿What? ¿Sí? Oh, Tropical, va a tener una escudita. ¿Qué? 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 Pero, ah, pero ¿qué es esto? La secuela hace como... Pero es Tropical. Con ¿sí? Shovel Knight. No, pues esta weá es del ese del ¿vos? Messenger, po. ¿Viste? En el Caribe. Expansión gratis en el Caribe. Obviamente. ¿La expansión del Black? ¿Free expansion? Sí, sí. La de hablar a la huevona no, del Kia. Yeah. Ah, el jueguito de la otra vez. Ese juego tenía como un nombre bien tontito, ¿cómo se llama? Era como una papa, algo así. Era como Pablo o algo. Pedro. Pedro. Pedro.
My boy, Pedro. Está poniendo el chat. Raúl. 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 Wow. Wow. Oh, banana. Oh, boy. Banana. Banana. Ahora se me acordaba que había algo de comida. My friend. Igual my boy Pedro era mejor. Yo habría llamado al juego My Boy Pedro. Oye, sí, ¿ah? ¿Eh? Yes. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en esta presentación? Basta, por favor. Está... Yes. No, no, es que, no es que dijeran como que la habían como que la habían cagado. Fancy press conference, recién me di cuenta que se llamaba Dilo. We've done it. I've done it. Devolver Digital has and perfectly transitioned into the direct marketing video model. Without you, you stuck in there. We can force you to announce games to the masses anytime we want. Unbound by the constraints of a yearly conference, we can push paid DLC to an unsuspecting public any time we want. Delay game releases for no reason whatsoever. Any time we want. Directly. Devolver directly. Amigo, ¿estoy viendo una película acaso? Wow, bruh.
Cortito. Pero sí, menos mal. Un calzón largo. Bueno, parece que los escritores no tenían mucha creatividad este año. Ahora viene la web en vivo, el meme en vivo. No tienes plata, por eso hice un video, ¿no? Puede ser. ¿Será cero? Ya, ¿será? Pues terminó la cuestión, pues así de simple. De hecho, le voy a bajar el volumen a esta cosa porque ya no, no. Bruh. Este sigue un bra moment. Ya, listo, entonces voy a cortar el stream. Gracias por ver. Mañana el Nate va a estar a cargo porque dijo yo mañana, yo el lunes hago el stream del otro jueguito. En realidad, yo no voy a estar. Están stream, cagaste. ¿En qué? ¿En dormir, weón? ¿En dormir, weón? No, ya voy a trabajar. En la tarde. Tarde-noche. Penis. Disculpa, ¿qué cosa? Listo. Digan chao. 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 Chao.